15 y 10 de la tarde de este jueves raro, caluroso, lluvioso, no se sabe para dónde va a ir el clima. Nosotros clima tropical sí, tenemos. Parecido, ¿no? Porque hoy llovió, creo que llovió y paró 4 o 5 veces, así, en un lapso de 2 o 3 horitas. Mal, ayer estuvo bastante lluvioso. Encima cuando sale el sol, viste, está re picante el sol, o sea, te quema el sol, se nubla, frío. Ya no sabés qué hacer, cómo salir. Exactamente, no sabés qué ponerte. Bueno, yo ahora estoy de remera, pero estaba de buzo manga larga. No sabés qué ponerte, no sabés qué hacer con la vestimenta, pero bueno, quédate acá, quédate en tu casa, quédate escuchando, viendo la hora del rojo y negro, que hoy tenemos un terrible notón, así le vamos a decir, porque bueno, ya empezamos con las despedidas de fin de año. Chicas, chicos que van terminando su desarrollo formativo en nuestra institución, chicas que estuvieron, en este caso, bueno, el de hoy, chicas que estuvieron un montón de tiempo, que hicieron un montón, aunque quizás ellas un poco no lo reconozcan o no se den cuenta todavía, hicieron un montón para que el vóley sea una de las principales actividades de la institución. La verdad que nada, me pone contento que hayan terminado. Las 7 son 6 las que hablan, hay una más que no quiso participar, pero bueno, está todo bien. De las 6 que van a escuchar, hay 3 que están desde el día 1 y desde el día menos 1 también, y la verdad que cuentan ese paso a paso, ese camino que hicieron, cómo fue cambiando la situación, y la verdad que te pone muy contento, te pone la piel de gallina de escucharlas y de ver todo lo que hicieron, todo el recorrido y todo el esfuerzo que han hecho, porque siempre hay un esfuerzo. Así que nada, los dejamos ahora en un ratito, vamos a escuchar a las chicas del vóley, mientras les comento que el U19, la U17 y la U15 del básquet masculino pasaron a semifinales del oeste. La U15 venció a San Miguel el día lunes. El día sábado, la U17 en condición de visitante venció a Defensores de Hurlingham. Juega ahora contra Nolting en la misma condición el día sábado. La U15 juega mañana a las 12 del mediodía en el club ante los Indios de Moreno. Por otro lado, tenemos también a... ¿A quién más tenemos? A la U19 dijimos que venció a Nolting en condición de local. Y recibe a Hey el sábado a las 4 y media de la tarde. Después tenemos por otro lado el femenino, no pudieron la sub-21, no pudieron la sub-17, siguen en carrera y juegan la final, la sub-13 ante Sarmiento a las 18 horas en Santos Lugares. Siguen en carrera también la sub-15, que van a hacer su debut en estos playoffs. Recordemos que ellas salieron invictas, clasificaron primeras. Así que bueno, van a continuar con... van a arrancar en semifinales el día domingo a las 12 del mediodía ante Ferro. Así que bueno, nada. Las chicas siguen compitiendo también. El vóley masculino, el vóley femenino finalizó ya su actividad por el calendario. Recordemos que los torneos de vóley se juegan a mitad de año, se juegan las copas, así que después se definen los ascensos. En este año no hubo ascenso. Los que sí van a jugar este fin de semana son las formativas del fútbol 11 ante Somra, así que bueno, también en la quinta de la cooperativa a partir de las 10 de la mañana, a las 9, por el calor adelantan una horita, así que bueno, los dejamos con las chicas, ¿les parece? Vamos a escuchar a Martina, Stephanie, Yasmín, Camila, Silvina y Belén del vóley femenino. Muchas las conocen todos por su historia y demás, así que las dejamos que cuenten ellas qué sienten por el rojo y negro. Bien, estamos en la hora del rojo y negro con Camila, Yasmín, Belén, Silvina y Martina. Ellas son categoría U21, se van este año, egresan de las inferiores del vóley femenino. Bueno, primero vamos a arrancar por la que hace más tiempo que está, Belén. Bueno, contanos cuándo iniciaste en la actividad primero y después vamos a hablar del club. Bueno, arranqué en el 2010,
hace ya 12 años que juego y la verdad pasé por todo lo que fue la transición del club, que crecimos. Fue impresionante ver cómo creció hasta el día de ahora lo que llegó el club a hacer. No teníamos cancha, entrenábamos acá, entrenábamos en la cancha de fútbol. Nada, y no existía nada de esto, no existía la familia Voley. Y se fue creando de a poco y la verdad, eso. Yo creo que empecé en 2013, no me acuerdo muy bien. Entrenábamos con Chechu. Y bueno, nada, eso. No sé qué más contar. Ah, y con Ito también, un capoito. Toma, bueno, yo empecé creo que un poco de tiempo después que Belu, que también entrenábamos con Ito, no teníamos la cancha, pero era todo piso, era re diferente, todo cemento. Pero bueno, pasamos por un montón de entrenadores, todo, y hace bastante que estamos acá. Acá ahora las dos más nuevitas, si se puede decir. Nuevitas, ponele, no sé, creo que hace 5 años, seis años que llegamos al club. Yo era el porvenir, José de Paz. Y llegó Robert, nada, me convenció para que venga Erki. Y muy difícil. Me intenté hacerla difícil, pero no pude. Y bueno, nada, llegué a Erki para quedarme. Hace 6 años ya que estoy. Yo llegué en 2019, vine a la prueba de jugadoras y me quedé el resto del año, hasta ahora, último partido. Bien, bueno, tenemos distintas, bueno, vos tenés experiencia en otro club, ¿alguna más tiene experiencia en algún otro club? No. Siempre acá, o sea, no cuando, bueno, vamos únicamente a vos. ¿Qué encontraste de distinto en Presidente Erki que quizás no habían por venir y que sí habían por venir y no encontraste en Erki? Parque. Bueno, lo que encontré en Erki fue que fue una de las cosas que más me llamó la atención, fue el grupo de las chicas que se las veía muy unidas. Que se las veía muy unidas después de que eran muy, muy familiares, tipo los papás las acompañaban siempre, era como Erki iba a jugar a algún lugar y los papás siempre las acompañaban, o por lo menos al porro cuando iban a jugar, siempre había mucha gente, y creo que eso fue una de las cosas que me llamó mucha atención, y aparte de que yo justo ese año Erki había ascendido y nada, quería probar un nivel más arriba, ponerle, y bueno, nada, probé, suerte, y me fue bien. Bien, ahora pregunta para las que no se fueron, el por qué no se fueron a otro lado, ¿qué encontraron ustedes en Erki que las hizo sentir cómodas, que las hizo quedarse acá? Igual yo vengo de, otro lado, anteriormente yo arranqué jugando como a los 15 por ahí, en lo que era Pilar, en la Muni, jugué como 2 años hasta que no siguió más la federación. Después me fui a Sportivo, estuve 2 años y después me vine para acá, sí, hasta ahora. Y no, y sí. No, sí, y estuve en esos 2 lados antes y después sí me vine para acá y ya me quedé por comodidad y nada, porque me queda relativamente cerca y cómodo. Bueno, ahora sí, las que no tuvieron otro club, ahora ya salgo de una cuenta. No, yo jugué en el Real Madrid. Bueno, vamos con ustedes ahora. Cuéntenos por qué nunca eligieron irse, por qué siempre se quedaron acá, y qué es lo que encontraron en Erki, más allá de lo que contaban quizás las chicas. Bueno, yo más que nada, 12 años nunca me fui. Si he parado fue porque me he lastimado, lesionado. Pero siempre terminaba en el mismo lugar. Me acuerdo que cuando yo arranqué, cuando el vóley arrancó, y estaba Gaby,
yo entrenaba con él. Cuando hubo todo ese quilombo, ese desastre, yo paré, yo no me fui ni con ellos, ni tampoco seguí entrenando acá, porque no sabía qué iba a hacer en sí. No. Y yo había escuchado la campana de que lo que era Gaby, y un día me llama Roberto y dije, voy a dar la oportunidad de ir a escuchar las dos campanas para ver qué realmente fue, porque no fue un desastre lo que pasó. Y nada, siempre decidí quedarme acá porque nací jugando voley acá. Y nada, se siente para mí que nunca me fui, siento como otra sensación. Es como que para mí Derqui es mi segunda casa, por más que es un club, a ver, quilombo siempre, putería siempre, te querés ir a la mierda, porque prácticamente es así en pocas palabras. Pero es el voley y es algo que me salvó desde chiquita, porque creo que cada uno tiene su vida, y en mi caso fue algo de lo que me salvó para pero nada, la verdad, eso, o sea, para mí Derqui es Derqui y siempre. Cuando tenía la de decir, bueno, me voy a ir a otro lado, no podía. Me agarraba como algo acá que yo decía, no, y acá me quedé. Y así va a ser. Bueno, igual sí, yo me quedé también más que nada por comodidad y porque fuera de todo lo que puede llegar a pasar, que yo creo que debe pasar en todos los deportes, diferencias y todo eso, siempre dentro de todo en los equipos que estuve, siempre fue lindo. Era lindo porque conocías chicas nuevas, era un ambiente, siempre un año distinto, ambiente diferente, y bueno, más que nada por eso me quedé. Y bueno, nada, no me arrepiento igual, porque creo que si me hubiese ido, no la estaría pasando bien como los pasé estos años, a pesar de un montón de cosas, pero bueno. Ah, y bueno, eso. También tuve muchas lesiones, por las que tuve que parar un montón de tiempo, pero bueno, después volví y sigo acá. Bueno, yo creo que también un poco por el tiempo. Así como decía Jazz, igual es como que, capaz que antes lo veíamos más porque éramos más chicas, pero siempre fue un club muy de familia, digamos, siempre se acompañó mucho. Creo que eso es algo que tenemos como club que capaz otros clubes no tienen, y ahora no lo notamos tanto por el hecho de ser más grandes capaz, pero siempre fue eso, siempre me gustó mucho. Y bueno, mi abuela, que estuvo mucho tiempo en este club, siempre era como, si dejás de Derqui no te hablo, entonces bueno, era quedarme acá, y más ahora, pero siempre fue venir a ver básquet, todo me gustaba, entonces bueno, cuando empecé a caer el vóley, me tenía que quedar, y siempre el año pasado dejé, corté un año, y me iba a ir a jugar a otros lados, tipo quería probar, pero la verdad que es lo que le decía a Robert cuando hablábamos, que nunca me salió jugar en otro lado, no sé por qué, pero es como que no me gustaba, no disfrutaba el vóley, por más que acá vengas y renegues, o como ellas dicen, hay un montón de cosas que capaz hay para mejorar entre nosotras o entre todo, pero es como que igualmente nunca dejé por ese lado. Pero, sí. No. Mi abuela estuvo cuando se inauguró lo que digamos que es este gimnasio de básquet. Acompañó mucho tiempo lo que es el básquet con mis tíos que empezaron acá de chicos. Estaban a comisión en ese momento de lo que fue, creo que una de las primeras comisiones del club. Siempre cuenta que fueron las primeras personas que le pusieron el tinglado al gimnasio. Bueno, y siempre siguió mucho, siempre venía a ver a los chicos, estábamos siempre ahí al lado de la barra, todos al lado, pero bueno, mi abuela estuvo mucho tiempo acá. Bien, tampoco la presentaste a tu abuela, era Marta Ríos. Marta Ríos, mamá de Freddy, mamá de Pato. Justamente Martina es hija de Pato, una familia muy querida acá en el club. Marta también hasta hace muy poco comentaba, acompañaba en redes sociales, trataba de estar presente siempre a su manera. Y como corresponde. No, a ver, uno lo siente mucho. Estamos justamente en la cancha de básquet donde tu abuela fue una de las pioneras, donde hicieron esto, donde arrancaron con la escuela, el jardín, el secundario. Y creo que cada uno lo siente así. A ver, lo que contaban ustedes de,
bueno, nos peleamos, nos llevamos bien, esto, lo otro. Pasa en todos los deportes. A ver, en más de una oportunidad me he querido ir, he vuelto. Uno siempre vuelve, uno trata. Uno vuelve donde fue feliz, exactamente. Pero bueno, lo importante es eso. Y saludamos a Steffi, que bueno, llegó un poquito temprano. Bueno, Steffi, contanos vos de dónde venís, contanos un poquito cómo te iniciaste también en la actividad. Yo empecé hace 12 años en El Porvenir, de José de Paz. Empecé ahí, conocí a mi entrenador y desde ahí siempre estuve ahí. Nunca tuve ganas de irme a algún lado o de probar otras cosas. Y este año dije, es mi último año, quiero conocer otras cosas, otras maneras, otros juegos, otras personas, y entonces decidí ir acá y terminé acá todo el año. No, encontré otro nuevo nivel que me desafió mucho, me costó mucho adaptarme porque estaba acostumbrada a un tipo de juego que lo jugué 12 años, y venir acá y tener que adaptarme a un nuevo entrenador, a otro equipo, porque yo a mi equipo lo conocía desde chicas. Yo empecé, a los años siguientes empezaron ellas y yo ya las conocía. Nos conocía tal cual cómo jugábamos, qué hacía bien una y qué hacía mal la otra. Y entonces era como que de alguna manera nos complementábamos en ese sentido. Y acá era como que cada una tenía su rol y yo no sabía cuál era mi rol. Y tuve que ser una jugadora que nunca había sido, porque yo en El Porvenir tenía una responsabilidad que acá, por ejemplo, no la tuve. Y eso también me quitó a mí un peso grande y pude jugar un poco más tranquila en ese sentido. Pero sí me costó un montón adaptarme. Bien, bueno, hechas las presentaciones, hecho cada uno por qué inició y demás, vamos a distendernos, relajarnos. Igual están bastante relajaditas, está bueno. Bueno, imagino que deben tener algún club, deben ser fanáticas de algún otro deporte, fútbol, básquet, no sé. ¿Acá son todas de Boca? ¿Eh? A ver, para. Ella y ellos. ¿Después son todas de Boca? ¿Casi todas de Boca? Y yo soy el más grande, así que, bueno. Preguntar, la pregunta que preguntamos a casi todos acá cuando vienen a la hora del rojo y negro, y es, en el caso de las de Boca, ¿Boca o Derqui? En el caso de las de River, ¿River o Derqui? ¿Qué eligen? ¿No? Buscar un partido, qué sé yo, ascenso. Tengo que ascender contra River, tengo que ascender contra Boca. ¿Qué elige cada una? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué nunca va a llegar? ¿Por qué nunca va a llegar? Iba a ir para el otro lado, pero ¿por qué nunca? Ojalá que sí. Pero igual, a ver, siempre, siempre para el equipo en el que esté yo. O sea, yo, mi equipo, siempre quiero que gane. Siempre. O sea, sea contra quien sea. Esté mi mamá, del otro lado no me importa. Siempre, siempre voy a querer ganar. O sea, eso igual como que no tiene comparación. O sea, para mí Boca igual lleva un lugar en mi corazón, pero claro, a la hora de jugar creo que no se compara. O sea, siempre voy a elegir que en equipo en el que esté voy a querer quedar, siempre. ¿Coinciden todas o le tengo que pasar el micrófono a otro? No, acá no nos ponemos serio. Esto es tranquilidad, esto es relajado. Están los cuatro ventiladores prendidos, quiero decirlo. Pero, exactamente. Bueno, hay partido. Último partido de formativas. Bueno, algún recuerdo que se les venga a la mente. Arrancamos allá para acá. Recuerdo, pero lindo, feo. Mirá que tengo un montón. Tengo variado, quilombo. Ay, qué feo lo que estás diciendo. Nada, igual creo yo que este año igual lo disfrutamos bastante. Ponele. O al menos yo vine tipo
el cortar un año a mí me fue muy necesario para tipo venir y valorar realmente tipo cada partido, más allá de tipo después ganar, perder, el equipo, lo que sea. Pero un recuerdo tiene que ser con inferiores. Sí, a mí se me vino a la cabeza el ascenso de mayores contra Racing. Hermoso, divino. Creo que jugamos, fue el partido que mejor jugó Derqui en la historia de Derqui Volley. Pero sí, se me viene eso, jugando de líbero en el ascenso. Qué bien que jugamos de líbero. Qué nivel al líbero del ascenso. Y después también se me viene a la cabeza partidos con Pitu, con el gordo. Pero porque eran hace muchísimo tiempo, no sé, cuando con Belén nos peleábamos con el gordo en la cancha. Tipo, siempre se viene ese recuerdo. O cuando me puteaba y ese partido contra Muñiz, que me puteó y los padres se enojaron y me sacó en el punto 2 del primer set. Porque dejé picar una free, que no era mía, y me sacó a las puteadas y los padres estaban re enojados, me acuerdo. De eso en inferiores y de mayores con el ascenso contra Racing. No, yo, todos los recuerdos, fueron todos los partidos. No, es como que no puedo elegir uno. Por más que hayamos perdido o ganado, hay unos que jugamos mejor, otros que bueno, fueron un desastre. Pero es como que cada partido es como que me marcó y me enseñó todos los días un poquito más. Y eso. Sí, es como que no puedo elegir uno porque como que todos fueron muy importantes para... Bueno, eso. No, bueno, yo la verdad, para mí es todo porque la verdad... Pasaron muchísimas cosas, tanto buenas como malas, como ya dijimos, como Martu... Muchísimos entrenadores, pasé por todos y cada uno me dejó su enseñanza, su manera de ver el vóley, porque todos tienen totalmente diferente. Uno ahora que está en 21, que ya se despide, uno se pone a pensar y decís, ya no hay más abiertos, que compartíamos los 3 días, días completos con las chicas, era... Ya no hay más viaje al micro, ni renegar, ni cómo vamos, a qué hora la que sale a trabajar para llegar, o sea, ya está, se terminó, ¿entendés? Y te pones a ver tiempo atrás y decís, ¡guau! No te das cuenta de todo lo que uno pasó y lo que compartimos todas, porque si vemos también un punto es como que terminamos siendo una... Con ella nos peleamos. Yo siento que todos vamos a extrañar más los abiertos. Abiertos, creo que eso, ahora que Belu lo dijo, es como que sí, los abiertos es lo que más vamos a extrañar porque es 3 días, 2, bueno, 1, era estar todas juntas, tomar mate, ver los partidos, ver con quién íbamos a jugar. ¿Hacer diferencia y todo, compartimos? Sí, la vida, todas juntas, claro, sí. Muchísimos años. Habla de este lado, vamos a hablar a la derecha. No, yo recuerdos así muy, muy marcados no tengo. Sí fui, estuve en las convocadas con el ascenso de mayores también, que lo viví más de cerca. No tuve la oportunidad de jugar en ese ascenso, pero se veía, jugamos en la Loma del Orto, re lejos, y era increíble porque... la cancha era chiquita encima, y era increíble la de gente que fue a apoyar a Derqui. Fue muchísima gente y la gente que nos bancó siempre. Era hermoso ver jugar a ese equipo también, que tenían muy claro el objetivo entre todas y lo trabajaron durante todo el año con Ariel. Y nada, y ver que hayan podido lograr ese objetivo fue muy lindo. Después otro recuerdo así clave no tengo. Después nada, lo de los abiertos, las previas a cada partido de inferiores. Creo que ahora de grande nos dimos cuenta que quizás en su momento no lo disfrutamos tanto, pero nada, este último año, al principio de año ya nos dimos cuenta que nada, es el último año y tenemos que disfrutar cada partido que pasó, creo que lo hicimos. Eso fue clave en este año. Nos dimos cuenta tarde, pero es importante. Yo recuerdos no tengo, pero no.
pero sí pasar momentos, hablarnos, che, cómo vamos viajando, o mismo merendar juntas, juntarnos a comer, conocernos un poquito más, hacer reuniones para el equipo. Sí, nada, más que nada eso, momentos, amistades, con algunas sí, con otras no, pero nada más que eso. Creo que en todos estos años tengo dos recuerdos bastante claros, que es el año pasado, el último partido con el Porvenir, y mi último año de sub-19, porque eran muy diferente el primer partido de ese año al último, porque la única sub-19 era yo y otra punta más, y después todas las demás eran sub-17, sub-14, y al último partido cambió mucho el juego y las jugadoras habían crecido demasiado, y llegar hasta la final de los playoffs para mí fue un montón. Y este año siento que el abierto me marcó un montón, las conocí más, por ejemplo me di cuenta que a vos no te gusta que no te respondan, que yo normalmente soy de escuchar. Entonces ahí las empecé a conocer un poco más y siento que también en mayores me llegaron mucho ver cómo ganaban cuando ganaron los cuartos, que yo no pude jugar, o cuando ganaron el segundo partido de la semifinal, yo me emocioné como si estuviera dentro de la cancha también, y cuando perdieron lloré con mi hermana, ella estaba destruida, yo lloré con ella porque también lo había sentido, y siento que esas pequeñas cosas también me marcaron de Derke. Bien, ustedes tienen 21 años, ¿no? Trabajan, estudian, aparte de todo esto. Quieren imaginar, ¿no? Que están estudiando, o la que... o alguna trabaja. ¿Cómo se articula eso? Porque ya 21 años quizás se complica articular entrenamiento, trabajo, estudio. ¿Cómo lo fueron manejando? ¿Cómo lo hablaron también como grupo? Porque me imagino que eso se habla a principio de año. Bueno, a mí particularmente me pasó que este año me pude mudar de vuelta cerca de Erki, pero en su momento, creo que fue el año del ascenso también, que vivía muy lejos y tenía 2 horas de viaje. ¿Te acuerdas? Bueno. Y nada, no sé, Erki me hacía venir igual y que viaje igual 2 horas para venir a entrenar, aunque sea 1 hora. Ese año lo disfruté demasiado, a pesar de todo, trabajaba todo el día y tenía 2 horas de viaje, venía igual. Creo que también es el amor por el vóley que me hizo hacer eso. Y después, nada, el tema de inferiores y cuando vas creciendo te van cayendo otras responsabilidades, como por ejemplo, tipo, trabajar y tener que estudiar también. Yo particularmente solo trabajo, pero es una carga también bastante dura. Quizás es peor para las que trabajan y estudian, pero nada, se complica, pero creo que al gustarte tanto lo que haces, es como, sí, te quejas, pero te gusta, o sea, te terminás quejando siempre, porque siempre hay una queja, pero te gusta lo que haces, por eso haces el esfuerzo también, que por más que estés cansada, todo el día trabajar o estudiar, lo que sea, venís igual y te distendés también, porque es algo que te gusta y lo disfrutás. Bueno, no, lo mismo. Yo, bueno, ahora en este momento solamente tenemos en casa un local, estamos trabajando ahí, pero me acuerdo que sí, el año pasado estaba estudiando y trabajando y no volví a mi casa hasta la noche, que solamente llegaba, agarraba el bolso y me iba. Que la verdad es cansador, a veces mirabas y decías basta porque no tenías vida y era terrible, pero era como no voy a dejar el club, era como que no podía. Y la verdad, nada, ahora dejé como la carrera quieta para poder estar trabajando, estar con el club,
y también era como que nunca fue opción de dejar el club, ¿entendés? O sea, era como, el club iba a estar, si tenía que dejar la carrera, bueno, dejaba la carrera, que ahora está quieta, porque... Pero, nada, el club siempre estaba, porque es lo que uno hace también, porque uno también en la vida necesita despejar un poco la mente y sacar tanta carga. Ah, voy yo. Bueno, a mí este año me costó en particular un montón. Yo empecé en mayo, puede ser. Empecé en mayo porque yo este año no lo iba a hacer. Tuve una lesión fuerte, me tuve que operar. Y yo veía que el principio de año veía la pretemporada, todo. Y extrañaba mucho el vóley. Y bueno, me arriesgué a empezar. Yo estudio, trabajo. Y yo trabajo. Estudio, trabajo y bueno, llega un momento que te cansa. También física y mentalmente. Ya llega un momento que te hartás y hay veces que acá es como que no suma. Pero al final son todos recuerdos lindos y como dice Jazz, te vivís quejando porque siempre va a haber una queja, pero el vóley, si es lo que verdaderamente te gusta, por más que trabajes, estudies o vuelvas de una lesión así media debiluchi, vas a poner tu mayor esfuerzo, aunque sea para estar en el banco jugando. Y bueno, eso. Bueno, a mí más que nada me tocó trabajo nomás, únicamente. De 11 a 3, trabajaba a principio de año de lunes a sábado y a las 3 cuando terminaba agarraba mi bolso y salía corriendo a cualquier partido donde sea y trataba de llegar. Mismo salía del local y iba corriendo a la estación de tren a tomarme el tren para llegar para acá o el colectivo, o mismo arreglaba con las chicas para ver cómo hacíamos, me pasaban a buscar, cambiar el franco, hasta que hace 4 meses más o menos hablé para cambiar mi franco, me lo pude cambiar para los sábados, así que los sábados los tengo libre y me dedico solamente a jugar y después el resto de la semana a trabajar y hacerme un tiempito para la noche poder venir a entrenar. Bueno, yo lo mismo, estudio y trabajo. Yo tengo un trabajo que me quita muchas horas de la tarde, entonces vuelvo de Capital a las 8, 7 y tengo que venir corriendo para entrenar 8 y media. Y me pasaba mucho en los partidos de los viernes, que llegaba muy justa de Capital. Pero bueno, es como dicen ellas, si a vos te gusta realmente algo, lo haces y tipo, te haces ese esfuerzo. Yo he llegado a dormir literalmente en la camioneta del laburo para poder venir dormida en el partido y que Ariel no me rete, porque venía con las ojeras tipo, bien marcadas. Porque el cansancio se nota, a fin de cuentas, cuando tenés que jugar, cuando tenés que entrenar, se nota muchísimo, hasta mentalmente, tipo, ya no respondés vos. Y bueno, con el estudio lo mismo, estudio a la mañana, trabajo a la tarde, noche, entonces como que se complica, pero bueno, lo vas buscando el espacio. Yo también viajo, entonces como que, bueno, es difícil, pero uno va buscando ese espacio para el vóley. En mi caso, solamente estudio. Al primer cuatrimestre iba hasta Luján a estudiar y después volvía y tenía que venir para acá o terminar acá tarde, irme a dormir tarde y despertarme después a las 6 para ir hasta allá de vuelta. Ya después del segundo cuatrimestre fue más tranquilo porque me cambié de carrera, entonces me quedaba un poco más cerca. Y después creo que es la típica de poder, no sé, estar acá tarde y decir podría estar en mi casa acostada o podría estar haciendo otra cosa tranquila. Y en realidad, tipo, al fin del día, lo único, o sea, por algo estábamos acá. No es, o sea, como dice Silvi, es una excusa, pero estábamos acá por algo, aunque estemos cansadas o tendríamos otras cosas que hacer. Siempre hacíamos ese tiempito para estar acá. Bien, chicas, ya para ir terminando, porque aunque ustedes no lo crean, ya vamos casi media hora de nota. Ustedes lo veían como una locura, pero se pasa... Se pasa rápido esto, porque así es los medios de comunicación, el tiempo pasa volando. Sí, aparte el tiempo es oro, el rating marca, el rating manda, y bueno, el rating nos manda que tenemos que estar una hora nosotros al aire. Les voy a pedir un comentario, que esto seguramente lo van a ver después sus papás,
bueno, la gente que acompaña acá, Robert, Patri, Jorge, me está olvidando. bueno, todos los que acompañan, los que hacen el Volley Derby, los que hacen posible que ustedes puedan jugar y encargarse de jugar, y si tienen algún problema, acudir a ellos, a los padres, a los hermanos, a la familia. Un mensajito que le quieran dejar a ellos, a todos los que las acompañaron durante este proceso y las acompañan el día a día. Vamos para allá. Va a ser general, ¿no? Esto. Bueno, hablo por todas, ¿eh? Yo creo que, bueno, tenemos que agradecer principalmente a Jorge, a Robert, a Patri, tipo, siempre. Creo que desde las que estamos hace mucho tiempo, a las que estamos hace poco tiempo, siempre fueron fundamentales. Literal, con una manzana verde de Patricia o con Roberto yéndote a buscar y llevándote a tu casa a las 12 de la noche, creo que, tipo, claro. Paren, porque me pierdo lo que tengo que decir. En ese sentido hay que agradecerles mucho a ellos. Bueno, Jorge, lo mismo. Ellos saben cuando te pasa algo, cuando necesitas algo. Lo que sea, ellos van a estar. Entonces creo que primero es a ellos. Porque al fin de cuentas, si sin ellos no están, no podría ser posible el vóley andar aquí. Creo que eso es fundamental. Y después, bueno, creo que yo al menos a Cancino, a todos los que están siempre, por más de que nosotras jugamos, de que capaz no se quedan a ver todos los partidos. Hay veces que Cancino se va a comprar y nos toca el bombo, y nos quedamos ahí aplaudiendo a nosotras solas y tres gatos locos, pero bueno. Pero Cancino, bueno, todos los padres que siempre se quedan ahí, creo que también hay que agradecerles, creo que hoy se van a quedar, espero, si no se quedan, esto se borra. Claro, pero bueno, y después obviamente a todos los entrenadores que estuvieron, desde Ito, desde, ¿quién más estuvo? Pitu, Fer, bueno, y ahora Ariel, el pelado, casi me volvió el pelado. Y bueno, ahora creo que actualmente tenemos que todas agradecerle a Ariel, que bueno, o sea, nos bancó muchísimo por más las peleas que, ¿por qué se ríen? No sean así. Yo le quiero agradecer a Ariel, ¿ustedes no? Ah, bueno, pero bueno, creo que... Más allá, no nos rete, boludo, es verdad esto. Ariel, te agradecemos todas, de verdad, de corazón. Aprendimos mucho con vos. No, pero fuera de chiste, creo que Ariel nos aguantó. Creo que esa es la palabra, que nos aguantó, porque más allá de ser un equipo femenino, que eso es jodido, somos nosotras, que también somos bastante jodidas, entonces... igual Ariel no se salva, no se queda afuera, a veces entra en el quilombo, entonces como que bueno, fue un poco de todo, pero Ariel también, agradecerle. Y bueno, ya después cada una más personal, supongo que a sus familias, todo, yo personalmente también, agradezcanlo ustedes, yo no tengo nada que decir a su familia. No, pero a todos, la verdad que no agradezco a nadie. Y después a nosotras, creo que al equipo, a todas las que estuvimos, con diferencias, sin diferencias, creo que a todas nosotras como equipo hay que agradecernos y agradecer lo que es estar... A las más chicas, sí. A las más chicas, las sub-18 que vienen a jugar 21, que se bancaron el abierto en San Justo. Que nada, no hablemos de eso, pero bastante. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? Creo que eso solo. Y bueno, y a Juan por la nota. Gracias, Juan. ¿Y a Juan por qué? A ustedes dos, bueno, de vos tanto no me acuerdo, pero de estas dos, porque tienen el mismo carácter desde que tienen 13 años las dos. El mismo carácter de ahora tienen. Entonces, entonces a uno las tiene presentes. Pero, a ver, yo no miento cuando yo digo que ella lloraba. Ella lloraba hasta en los entrenamientos. Ella, en los partidos, cuando vos le marcabas, Belén, no toques a uno o no toques a cinco, toca a uno porque el armador está entrando. No. Pedía el cambio, o sea, no, yo no juego, así no juego. Y agarraba y tiraba la próxima a la chapa, ¿viste? Pero... Perdón, que pasó algo que vos decís así, que creo que fue esta vez que nos puteamos, pero con el gordo en la cancha, puteada, hija de todo. Y que terminó el partido, Roberto y Patricia hablando de ellos, enojadísimos. Tipo, porque ¿cómo se van a putear así enfrente de todo un club que no tiene nada que ver con ustedes? Terminó el partido, empieza la otra categoría y entraba en calor, yo jugaba en esa. Y me acuerdo que viene Patricia al bufete y nos ve comiendo a Pitu y a mí una hamburguesa. Dice,
recién se acaban de pelear, la reputeaste a esta pendeja y ahora estás comiendo una hamburguesa. Y a la noche un fernet, dijo Pito. Entonces, ¿cómo es que eso? Sí. Y con Belén hemos pero pasado el entrenamiento de cancha a cancha y mirándonos mal y tipo nos íbamos a sacar a trompadas. Pero bueno, nos limitaban mucho. Nos alejaban una en una punta y la otra en otra. Hasta que un día tomamos mate en mi casa y... Igual no la quiero mucho. Se enamora novia y un simple paso, dice. Bueno, nada. Particularmente con ellas dos compartí más, pero por esto que decía, uno se acuerda del carácter de las chicas y bueno. Nah, yo. Pobre usted. No. Las únicas que no ganaron nada acá son las muchachas, subcampeona. En mayor. No, esto va todo. En mayor. No. Yo tengo mejores. Tengo un ascenso al provincial, ahí lo ven. Tengo un ascenso al federal, perdón. Tres medallitas de segundo puesto. Nah. Nos llevamos la experiencia de la linda. Mentira, Ari, gracias igual. La experiencia, no. Segundo puesto no califica para nada. No me importa. ¿La experiencia de qué? Yo siempre que fui segundo me fui más caliente que otra cosa, pero bueno. No, cuando yo jugaba también, cuando yo jugaba al vóley y salía segundo, me iba, no jugaba. No jugaba. Ah, bueno. Bueno, agradecerles, chicas, por este espacio, porque si seguimos demorando, ustedes tienen que ir a entrar en calor, se tienen que cambiar. Exactamente. Van a perder los puntos del último partido y no estaría bueno que eso suceda, así que nada. No. Bueno, muchísimas gracias por venir un ratito antes, un rato largo antes, así que nada, muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten. Cuando ascendamos no vas a hacer otra nota.